Pasantía es el proyecto Microestación Meteorológica. De esta manera, los estudiantes Gabriel Mora Corrales, Francis Fiorella Rodríguez Rufino y Eric Ricardo Vargas Quesada del Colegio Científico C. de Pérez Celedón recibieron un reconocimiento al proyecto Microestación Meteorológica. Ellos participaron en la Feria Científica Eureka, que se realizó este jueves 23 y viernes 24 de enero en el edificio Franklin Chan Díaz del Centro Nacional de Alta Tecnología en Pavas. Este reconocimiento fue entregado por la Anotec del Senat Conare con el fin de que puedan realizar una pasantía. En noviembre del año 2019, estos tres estudiantes hablaron con TV Sur de esta iniciativa. Es una estación meteorológica enfocada en las mediciones de CO2. Ahora, también le dimos un segundo enfoque, que es la medición de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es la principal y básicamente la causante del melanoma humano, el cáncer de piel. De hecho, es la primera causa de cáncer en el país. Por eso también nos preocupó bastante. Conseguir el prototipo más barato, ya que estas estaciones pueden rondar los $1,000. Así que nuestro diseño ronda los $100 y es porque utilizamos microcontroladores y sensores de código abierto para hacerlo lo más barato posible. Y además del dispositivo, contamos con la página web para que las personas puedan obtener los datos de la manera más fácil. Así que eso es lo que queremos. De hecho, el enfoque del proyecto es lograr enviar esta información a las personas y que ellas puedan tomar decisiones. Demasiado tiempo perfeccionándola, trabajándola, consiguiendo los componentes, también investigando porque era un campo relativamente nuevo al que íbamos a adentrarnos, entonces teníamos que estar bien informados y probar y errores y corregir, y sí, ha sido un proceso largo, pero ha valido demasiado la pena. En la feria estuvieron presentes 14 estudiantes que representaron a colegios públicos y privados de lugares como San Carlos, Sarapiquí, San José, Turrialba, Puriscal y Pérez Celedón. Los proyectos en esta feria estaban enfocados en brindar soluciones que mejoren la vida de las personas y las comunidades mediante la innovación y también la tecnología.